El Señor los bendiga, hermanos. Estamos muy contentos en esta noche porque el Señor nos da la vida y poder llegar hasta este momento y poder tener otra cena más que el Señor nos concede. Tantas personas que perecieron ya no pudieron tener esta oportunidad que nosotros tenemos de poder tomar el cuerpo del Señor en una forma simbólica y tomar su sangre en una forma simbólica. Estamos dando la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan. Es una hermana que me llamó, creo que es una hermana que se comunica con el hermano Germán. Ella se llama Silvia. Nuestra hermana Silvia me llamó por teléfono y me dijo que estos hermanos querían conocer la forma que nosotros adoramos a nuestro Dios. Parece que ellos, si no me equivoco, son de la Iglesia Apostólica. Entonces ellos se congregan en la Iglesia Apostólica. Y ustedes saben que cuando el ministerio del hermano Branham, cuando él estuvo aquí sobre la tierra, una de las iglesias que apoyaron el ministerio del hermano Branham fue la Iglesia Apostólica. La Fe en Jesús. Ellos apoyaron mucho el ministerio del hermano Branham. Yo creo que de alguna manera Dios está jalando cierta simiente que hay ahí y los está trayendo al verdadero maná que ha caído del cielo. Así que siéntanse bien, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es para nosotros un gusto tenerlo y que ustedes puedan ver cómo nosotros adoramos a nuestro Dios en una forma sencilla, simple, pero que tenemos la revelación de la palabra y también que puedan ver cómo hacemos también la cena del Señor. Sabemos que cada iglesia local tiene su soberanía y cada iglesia local hace de la manera que Dios los inspira a hacerlo. Nosotros no tenemos una cabeza, por decirlo, una cabeza apostólica, por decir así, un hombre que nos esté dirigiendo, que nos esté diciendo qué tenemos que hacer, porque cada iglesia local, dijo el profeta de Dios, es soberana. O sea, nosotros aquí, nosotros somos soberanos, la iglesia es la que tiene el voto de lo que sale y de lo que entra. Así que sabemos que para la cena hay requisitos, la cena del Señor, hay requisitos, tiene que ser una persona que se ha arrepentido, que se ha bautizado, que está apoyando la causa con ofrendas, diezmos, y también que tiene la revelación de saber discernir el cuerpo del Señor. Esos son los requisitos que nosotros tenemos aquí. Así que si usted lo llena, usted tiene la revelación de discernir cuál es el cuerpo del Señor, entonces usted puede tomar la cena. Así que, pero vamos a hablar un poquito, unos 25 minutos, media hora, sobre la palabra revelación. Yo quisiera que fuéramos a la Escritura y vamos a estar ahí en Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer un poquito lo que es la revelación porque ha sido mal entendido esa palabra. A través de las edades o del tiempo, esa palabra ha sido mal entendida y mucha gente dice que ya no necesitamos revelación. Entonces vamos a ver si es así a través de la palabra o no es así. Así que tenemos Apocalipsis 1, verso 1 al 3. Dice la palabra, la leemos siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos las gracias porque nos concede, Señor, esta nueva oportunidad, Señor. Hemos comenzado un nuevo año, Señor, según el calendario romano, pero según, Señor, tu calendario, sabemos que estamos, Señor, en otro tiempo, Señor. Ya no estamos en el tiempo de la Odisea, estamos en el tiempo de la novia, la edad de la novia. Estamos agradecidos, Señor, porque tú nos has podido abrir nuestros ojos y poder ver de que realmente lo que tú nos has dado, Señor, tenía que ser por revelación, Señor. Estamos alegres, Señor, porque tú has dejado un libro llamado La Revelación y sabemos y creemos que eso ha sido cumplido en este tiempo y por esa razón nosotros estamos aquí en esta noche, Señor. Señor, te ruego que te quedes con nosotros y que nos abras el entendimiento, así como aquellos caminantes de Emaús, que ellos no sabían, Señor, quién eras tú, y ibas con ellos,
pero tú les abriste el entendimiento y ellos supieron que tú eras la palabra de Dios que estaba encarnada, Señor. Así que te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, aquí en esta congregación, hermanos. Nosotros venimos a estudiar la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos la Biblia, yo creo que la Biblia es el mapa. Y nosotros sabemos que la Biblia es un mapa y nosotros debemos de saber usar este mapa. Otra de las cosas que también es la Biblia es un rompecabezas. Y para que usted pueda formar un rompecabezas, usted tiene que tener el dibujo. Yo le puedo dar un rompecabezas a usted, pero si no le doy el dibujo, yo creo que va a ser muy difícil que usted lo forme. Entonces la Biblia es un rompecabezas que se ha venido, las piezas se han venido colocando de acuerdo a la historia. A medida del tiempo ha ido pasando, la historia, fíjese, la historia pasando, Dios ha venido colocando, porque ese rompecabezas, ese dibujo del rompecabezas lo tiene Dios. Dios lo tiene, pero Dios tiene sus hombres. Dios siempre ha tenido sus hombres a través de las edades. Como podemos ver aquí en lo que leímos, en la revelación, dice la revelación de Jesucristo. La palabra revelación, hermano, en sí significa, fíjese, en griego. La palabra revelación significa apocalipsis. Creo que es así. Vamos a escribirlo aquí. Porque uno de los libros más odiados por Satanás es Apocalipsis y Génesis. Génesis, Satanás lo odia porque sabe cómo fue su origen, cómo se introdujo en la raza humana. Y el Apocalipsis es cómo Satanás termina. Satanás no quiere que la gente sepa cómo comenzó ni cómo va a terminar. Pero nosotros tenemos, dice aquí, fíjese, Apocalipsis. Porque hay dentro de nosotros, hermanos, ha habido un poquito de contienda. Con respecto a esto, porque a veces decimos que queremos revelación para todo. No, pues, voy a tener revelación. No, hermano, tengo que tener revelación. Hay que ver realmente qué significa Apocalipsis. Entonces, revelación significa Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra griega que quiere decir revelación. Entonces, cuando usted lee... En Revelación, fíjese, capítulo 1 dice la revelación de Jesucristo, quiere decir el apocalipsis de Jesucristo. En otras palabras, ahora, ¿qué significa apocalipsis? Apocalipsis, el profeta de Dios, el comisionado, según usted ve aquí, fíjese aquí en el verso 3, como dice, bienaventurado el que lee. Si usted se fija, hermano, está hablando de una persona. ¿Cuántas personas... a través de la historia, desde que se escribió el libro de Apocalipsis, han leído el libro de Apocalipsis? ¿Cuántas personas no habrán leído el libro de Apocalipsis, fíjese, de más de 2000 años? Millones. Millones han leído el libro de Apocalipsis. Pero yo le pregunto, de esos millones, tráigame uno. Oiga bien, solo quiero una persona que pueda decirme qué significa el libro de Apocalipsis. Y usted se va a dar cuenta que no hay uno. Porque si hubiera uno, hermano, fíjese, si hubiera uno, fíjese, yo creo que yo iría corriendo donde él. Porque cuando yo me convertí, hermano, hace más de 35 años, cuando yo tenía 21 años, que yo me convertí, lo primerito que el Espíritu Santo me guió fue al libro de Revelación. ¿Por qué razón Dios me llevaría al libro de Revelación? Porque el libro de Revelación, fíjese, es quitando el velo, fíjese, a Jesucristo. Descubriendo a Jesucristo, tanto en la persona de Él, como en su obra a través de las edades. Entonces, si nosotros no podemos saber quién es Jesucristo, o qué es Jesucristo, porque recuerda la pregunta que le hizo Jesús a los discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es? Dos palabras bien importantes. ¿Quién? ¿Y qué es? Entonces, hermanos, nosotros vemos dos palabras ahí cuando el Señor se enfrenta con los discípulos y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, cualquiera hubiera podido decir, bueno, el Hijo del Hombre es Jesús. Cualquiera le hubiera podido decir.
Pero si usted se fija, fíjese, lo vamos a leer. Mateo 16, verso 13. Fíjese, estamos hablando de revelación. Estamos hablando de Apocalipsis. Apocalipsis, palabra griega que quiere decir revelación. El problema de las iglesias, hermano, hablando a nivel mundial o a través de las edades, es que la iglesia, hermano, la así llamada iglesia, no es la iglesia del Señor. Acuérdese que Dios, a través de las edades, le ha venido hablando a la iglesia falsa y a la iglesia verdadera. Si usted puede leer las cartas, fíjese, las etapas de la iglesia, usted va a ver que le dice, tú estás donde está el trono de Satanás, pero tú eres esto. Tú estás mal en esto, pero eres esto. Claro, no le está diciendo que está mal a la iglesia verdadera, le está diciendo que está mal a la iglesia falsa. Entonces han venido dos vides o dos simientes, desde el Génesis han venido dos simientes que han venido produciendo una iglesia falsa y una iglesia verdadera. Pero vamos a ver dónde está edificada la iglesia verdadera. Está edificada sobre Apocalipsis. Por esa razón es que el diablo no le interesa el Apocalipsis. Cualquier persona, cualquier iglesia, cualquier pastor, cualquier ministro, cualquier teólogo, cualquier sacerdote, dígale del Apocalipsis y dice, no, yo esas cosas no las leo. No. Yo le tengo miedo a eso, si es hasta se persina. ¿Entiendes? ¿Por qué razón? Porque le tiene miedo el Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque el Apocalipsis es para los hijos de Dios. Los hijos de Dios, fíjese, según lo que vamos a ver aquí, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea, fíjese, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, fíjense quién les pregunta, a los discípulos, no fue a preguntarle a los fariseos, no se fue para los bautistas, no se fue para los presbiterianos, no se fue para las asambleas de Dios, sino que se fue para su gente, a quienes él les había revelado la palabra, y les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros Jeremías, otros, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿O que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo. Fíjese, aquí hay una palabra clave también. Fíjese. El Cristo. Usted sabe que no está diciendo Jesús. Está diciendo el Cristo. Porque todos sabían que él era Jesús. Pero no sabían que era el Cristo. ¿Por qué razón? Porque habían muchos falsos Cristos. Siempre a través de las edades han habido un montón de Cristos, porque la palabra Cristo quiere decir ungido. Entonces, realmente, él era el ungido. Pero eso no quiere decir que no habían otros ungidos. Por eso Mateo 24:24 dice que vendrán falsos Cristos, vendrán falsos ungidos. Entonces, la Escritura está diciendo, tú eres el Cristo. Fíjese qué revelación o qué apocalipsis tuvo el apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres. Ah, hermano, quiere decir que por esa razón el libro de Apocalipsis dice bienaventurados. Eso es lo que leímos ahí. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Aquí le está diciendo el Señor Jesús, bienaventurado, fíjese. Tú eres, Simón, bienaventurados. ¿Por qué? ¿Por qué eres bienaventurado? Porque no te lo dijo ningún seminario. ¿O no dice así? Tú eres bienaventurado porque ningún seminario, no fuiste a la escuela, no fuiste a ninguna iglesia que te enseñara. Sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló en tu corazón. Imagínate qué tremendo. Por esa razón, yo le digo a la gente y le digo, nosotros la iglesia verdadera está edificada sobre revelación. La iglesia verdadera no está edificada sobre credos, sobre dogmas, sino sobre revelación. Y revelación es Apocalipsis. Y Apocalipsis significa quitar el velo. ¿Me entiende? Usted no sabe lo que tengo debajo de esta hoja, pero si yo quito esta hoja, yo ya sé lo que tengo ahí. Entonces eso es revelación, eso es Apocalipsis. Entonces da cuenta, hermano, la revelación de qué era el libro de Apocalipsis, dice la revelación de Jesucristo. O sea, quitarle el velo, ¿a quién? A Jesucristo. Quitar el velo y ver, aquí está Jesucristo.
¿Me entiendes? Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? La gente piensa que en cualquier lado está Jesucristo. La gente va a cualquier iglesia y dice, no, pues, no, si yo vengo de adorar a Dios, a Jesucristo, ahí estaba el Señor, sentí la presencia del Señor. ¿Y cómo saben que estaba Jesucristo ahí? Jesucristo es la palabra, donde está la verdadera revelación. Imagínense, los fariseos, fíjense, los fariseos pensaban, hermanos, que Dios estaba con ellos. ¿O cree usted que no? Los fariseos pensaban que estaba Dios con ellos. Y yo pienso que de una manera estaba Dios con ellos. Bajo una unción, ellos tenían a Dios. Pero no tenían a Dios en revelación. Porque Caifás profetizó. Caifás pudo, bajo la unción del Espíritu Santo, dar una profecía y que fue correcta. Pero ellos estaban errados en la enseñanza. Entonces, hermanos, la enseñanza es lo importante. Usted, la gente no va por la enseñanza a la iglesia. La gente va a la iglesia solamente por el sentimiento, por la emoción, o porque le den un par de tamales, ¿me entiendes? Hay iglesias que le hacen tamales y la gente va contenta a la iglesia porque le van a dar tamales. Pero nosotros no venimos aquí por los tamales. Nosotros venimos para que Dios nos enseñe quién es y qué es Jesucristo. Entonces dice la palabra, fíjese, siguiendo aquí en el 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Ahí está la palabra, reveló. Ahí usó la palabra Apocalipsis. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, revelación significa quitar el velo. O sea, Jonás, tú, no, fíjese, no te quitó el velo carne ni sangre. Ninguna persona vino a quitarte el velo y a enseñarte quién soy yo. Nadie vino a decirte quién era yo. Fue Dios mismo quien te dijo quién era yo. Entonces, usted tiene que saber qué es Jesucristo y dónde está Jesucristo. ¿Para qué? Para que usted tenga la verdadera revelación. Y de esa manera usted puede tomar la cena, porque usted sabe lo que usted está haciendo. Entonces dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿la roca cuál roca? La confesión que él hizo, la revelación, lo que él estaba diciendo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, ¿qué quiere decir para esta expresión? Que ninguna persona va a entrar al cielo si no obedece lo que el apóstol Pedro dice. Si usted se va al libro de... Una vez un pastor me dijo a mí de que Pedro se había equivocado. Le digo, sí, él se equivocó en cierta... Allá, cuando él no tenía el Espíritu Santo. Pero después de Pentecostés, Dios le dio la llave del reino. Aquí, aún antes de tener el Espíritu Santo, Dios le estaba dando las llaves del reino a Pedro. Porque Dios ya sabía que él iba a fallar. Pero también Dios sabía que él iba a tomar control de la iglesia judía. Entonces, por esa razón vino Pedro. Fíjese, vino Pedro y él introdujo en Pentecostés la llave. ¡Pah! Y cuando él la abrió, fíjese, le dio vuelta la llave, él pudo dar la entrada, fíjese, a la eternidad. ¿Por qué? Porque él traía la revelación de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese hombre trajo la revelación, hermano. Padre, Hijo, Espíritu Santo, cualquiera que lo lee, rapidito va y se bautiza en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero la revelación, al quitar el velo de eso, usted lo que ve es el nombre de Jesucristo. Entonces, por eso la gente va y se bautiza en el nombre de Jesucristo, porque tuvo la revelación de quién era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, por esa razón, Jesús le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Alguien hace mucho tiempo me decía, hermano, pero tanta confusión. Unos bautizan así, otros bautizan allá. ¿Y cómo voy a hacerle yo? Fácil, hermano. Váyase a quien tiene las llaves. ¿Para qué se va a meter en problemas? Entonces, hermano, sería muy extenso, fíjese, meterme más profundamente, pero voy a explicar un poquito sobre la revelación, fíjese. Entonces dice el mensajero. Ahora, la palabra griega para revelación es apocalipsis, que quiere decir quitar el velo. Quitando el velo, se ilustra. Fíjese lo que dice el mensajero.
Quitando el velo se ilustra perfectamente en el caso de un escultor mostrando su obra esculpida, exponiéndola al espectador. Es un descubrimiento revelando lo que previamente está escondido. Entonces quisiera, José, que me pusieras las edades ahí para que usted vea. Ya cuando Dios le estaba dando el Apocalipsis o la revelación al apóstol Juan allá en Patmos, fíjese, Dios le puso un velo a las edades, fíjese, le puso el manto, un velo. ¿Para qué, hermano? Previamente, porque eso es lo que está diciendo el profeta, fíjese, previamente dice, es un descubrimiento revelando lo que previamente estaba escondido. Entonces tenemos ahí, fíjese, tenemos ahí, vamos a mostrarle ahí, fíjese. Tenemos aquí la primera etapa, fíjese. Estas son siete cartas, usted sabe, son las siete cartas de Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es el misterio de eso? Porque eso es un misterio. La Biblia le llama el misterio de las siete estrellas. Entonces, quiere decir que eso era un misterio ¿para quién? Para los que no le han quitado el velo, los que no se han descubierto lo que eso significa. Pero eso, hermano, estaba previamente escondido. Ya Dios ya sabía, en el año 96, hermano, ya Dios y Juan ya estaba viendo el futuro de Jesucristo. Fíjense, ¿cómo fue Jesucristo? Vamos a ver del año 53 al 170 cómo fue presentado Jesucristo, de qué manera el mundo pudo ver a Jesucristo, de qué manera el mundo pudo saber cuál era la iglesia verdadera, de qué manera el mundo pudo ver o la gente pudo ver cuál es el cuerpo de Jesucristo. Porque estamos hablando, hermano, ahora en esta noche de discernir el cuerpo. Entonces tenemos ahí, del 53 al 170, fíjense, tenemos la carta de Éfeso. Entonces podríamos, imagínense, llevar un detalle, cómo el mensajero llevó un detalle de lo que era la primera carta, fíjense. Entonces en esa carta, hermano, está todo este tiempo, todos los creyentes del 53 al 170, vieron a Jesucristo en Pablo. Por eso él dijo, imítenme a mí como yo a Cristo. Porque ese era, fíjese, ese era el velo de Jesucristo. Esa era la carne. Eso es lo que estaba ocultando a Jesucristo. Por esa razón es que miles y miles de personas se fueron al infierno en este tiempo. Porque no pudieron ver a Jesucristo porque él estaba velado en Pablo. Entonces, hermano, pero después Pablo se muere y desaparece. Entonces ya no se ve esa estrella. Entonces, ¿qué pasó? ¿Para dónde se fue Jesús? Pues la gente ya no lo pudo ver. Pero de repente aparece el siguiente ángel, el siguiente mensajero, y se llamó Irineo. Ahora alguien dice, hermano, ¿y quién dice que fue Irineo? Pues le quiero decir que quien dijo fue el mismo Dios. 1960, el pilar de fuego baja, fíjense, al tabernáculo donde estaba predicando William Branham. Y dibujó esto que usted está viendo aquí. Entonces tenemos el otro velo, Irineo. Entonces la gente que vivió aquí, ¿a quién tenía que seguir? A Irineo. Quizás mucha gente de esta época tenían sus religiones, sus sectas y sus cosas, y no estaban siguiendo a Irineo. Posiblemente decían, no, pues yo me quedo con lo de Pablo. Está correcto porque Pablo estaba diciendo exactamente lo que Irineo dijo. Porque Pablo es el fundamento. Por eso dice la Biblia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces tenemos ahí a Pablo poniendo el fundamento, fíjese, en la palabra. Y entonces sabemos que todo lo que Pablo hizo, aún él dijo, si después de mí viene uno y dice algo contrario a lo que yo digo, sería maldito. Entonces este hombre tenía que saber exactamente lo que este dijo, como también este. Nosotros no podemos seguir a este si él no está fundamentado en lo que Pablo dijo. Por esa razón es que este dijo, las mujeres no deben de predicar, y este dijo lo mismo. ¿Me entienden? Este dijo que deberían de las mujeres, los hombres, bautizarse en el nombre de Jesucristo y mujeres y todo, y él hizo lo mismo. Ahora, Lutero, ¿por qué razón no bautizó igual que Pablo? Esa es una pregunta súper, ¿me entienden? Yo podría preguntarle a los de aquí, ¿por qué es que Lutero no bautizó como Pablo? Porque recuérdese que en todo este tiempo la iglesia se perdió. Entonces por esa razón Dios prometió que iba a venir una restauración. Entonces en esta restauración la primera etapa era Lutero, Wesley y después venía Branham, que traía la completa revelación.
Entonces después dice él aquí, fíjese, la importancia de la revelación. Vamos a ver, porque mucha gente dice, no, yo para qué quiero revelación si ya tengo la Biblia. Pero ¿de qué sirve si no la entiendes? ¿Me entiendes? Esa es la cosa. Entonces dice, la importancia de la revelación. Por medio del Espíritu, a un verdadero creyente nunca podrá recibir demasiado énfasis. Revelación significa más para usted que quizás usted se da, de lo que usted se da cuenta. Ahora, yo no estoy hablando, dice, de este libro de Apocalipsis y usted. O sea, no se está refiriendo solamente al Apocalipsis, ¿me entiende? Sino que se está refiriendo al Apocalipsis en el concepto general de lo que la palabra significa. Apocalipsis significa revelación. Entonces, pone el ejemplo de Pedro. Ahora, yo no estoy hablando, dice, de este libro de Apocalipsis y usted, pero estoy hablando de toda revelación, dice, y es tremendamente importante para la iglesia. Recuerde usted la pregunta que Jesús hizo a los discípulos. Entonces, los católicos romanos dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro. Ahora, eso es verdaderamente carnal. ¿Cómo podría Dios edificar la iglesia sobre un hombre tan indeciso que negó al Señor y aún lo maldijo? ¿Sí? O sea, Dios vio que Pedro iba a maldecirlo, iba a hacer todo eso, pero él sabía que ese hombre era un hijo de él. Dios no va a perder un hijo de él. Eso olvídese. Si usted sabe, si usted tiene por revelación que usted es hijo de Dios, usted no se va a perder. ¿Por qué razón? Porque usted se va a arreglar. Porque Pedro se arregló. ¿Me entiendes? Ahora, ¿pero qué pasó con Judas? Judas no se arregló. Judas, en vez de pedirle perdón a Jesús, le fue a pedir perdón a la denominación. Llegó a la denominación, dice, mire, he vendido sangre inocente, perdóneme, fíjese que ese hombre era ahí. Era justo. No sé, nosotros ya hicimos un trato. ¿Va? Tú nos diste el producto, te pagamos y ya esa es cosa tuya. Pero si Judas hubiera ido donde Jesús a pedirle perdón, yo le aseguro que Jesús lo perdona. ¿Por qué razón? Porque el arrepentimiento, esa es la clave para entrar. Entonces dice él, Dios no puede edificar su iglesia sobre ningún hombre. Tampoco, dice, puede edificarlo sobre alguna piedra literal ahí, como si Dios hubiese santificado la tierra. No, tampoco es como dicen los protestantes, que la iglesia está edificada sobre Jesús. Fue sobre la revelación. Léalo así como está escrito. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre te lo ha revelado, y sobre esta piedra, revelación, edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre revelación. Entonces, hermanos, podríamos continuar aquí, pero lo vamos a ir dejando ahí, porque tenemos que entrar a lo que es la cena. Entonces, hermanos, entonces queda claro lo que significa revelación. Revelación significa quitar el velo. ¿Pero quitar el velo a quién? A Jesús. Por ejemplo, usted debe de saber, hermano, si Jesús está siendo proyectado desde este púlpito o no. Como decía la vez pasada, o yo soy de Dios o soy del diablo, porque no podemos nosotros estar intermedio. No, pues, hermano, que a veces usted dice cosas de Dios y a veces del diablo. No, tenemos que saber si estamos 100% en la palabra. Si no estamos 100%, entonces somos del diablo, porque Dios siempre va a pegar en el blanco 100%. Dios nunca va a pegar aquí hoy y ya después como las 10,000 veces va a pegar allá. No, siempre va a pegar ahí mismo. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero. Entonces, hermano, vamos a ponernos de pie y vamos a orar para darle gracias al Señor por este pequeño mensajito y después vamos a iniciar la cena. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en esta oportunidad porque nos concediste, Señor, hablar un poco de tu palabra. Lo más importante, Señor, de tu iglesia verdadera es la revelación, Señor. Y sabemos que tú nos has descubierto, Señor, todo el trabajo que tú has hecho a través de las edades. Hemos podido verte, Señor, a través de los primeros hombres de Dios allá. Hemos podido verte a través de la historia, Señor, a través de la Edad Media, a través de los años 500, 1500, 1700. Cómo tú has venido trabajando, Señor, y cómo te has manifestado en este tiempo del fin, aquí en esta nación de los Estados Unidos, a través de ese gran ministerio, Señor, que trajo el profeta de Dios, William Branham, Señor. Padre, ningún hombre como William Branham podía traer las señales, sino lo que tú habías prometido, Señor. Tú dijiste, las obras que yo hago, él también las hará, y por esa razón, Señor, él tuvo que hacerlas, Señor. Porque si esa escritura no se ha cumplido, Señor, entonces tu Biblia es mentira, Señor. Pero tú dijiste, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores que esta hará, porque yo voy al Padre, Señor.
Entonces, gracias, Señor, porque el velo ha sido quitado. Nuestros ojos han sido abiertos, Señor, a lo que tú has hecho en esta nación, Señor. Y lo que tú estás haciendo aquí con nosotros, en una forma pequeña, sencilla, tú te estás manifestando a nosotros a través de tu palabra y revelándonos, Señor, porque podríamos, quizás tú nos hubieras podido pasar por alto a nosotros, no darnos a conocer estas cosas. Pero creo que somos agradecidos al saber que tú nos has escogido para poder oír estas cosas, Señor. Por esa razón dice la Escritura, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, quédate con nosotros. Amén y amén.